Bienvenidos a esta tertulia telemática que vamos a tener hoy en Onda Cero Sierra y en lavozdelasierra.es, con todo el universo de cinco palabras como protagonista. Saben ustedes que cada semana les ofrecemos los relatos solidarios y cada día esa pincelada durante este tiempo de confinamiento, que es la que sirve para buscar ayudar a aquellos que más lo necesitan y que estén atravesando la crisis más intensa del coronavirus. Hoy con escritores solidarios, con prologuistas, con artistas que han colaborado en todas las actividades que hace Cinco Palabras, estaremos en esta tertulia telemática viajando por el mundo. Estaremos en Estados Unidos con Lili del Riego, escritora solidaria y una persona que se arrimó a Cinco Palabras a través de conocer a Gracia y Soledad Olayo, las hermanas de la presidenta de Cinco Palabras, Mar Olayo, y que a través de su arte cinematográfico hizo que se creara un vínculo de unión entre Cinco Palabras y Lili del Riego. También, por otra parte, hay que viajar hasta Buenos Aires. Allí tenemos a Gabriela Vázquez, la escritora argentina. Y estaremos también con Marga, que fue la primera que escribió un relato solidario, y conoceremos de primera mano cómo África Sánchez o Claribel Aranega han escrito sus libros, que los han donado para la página web de Cinco Palabras. com. Además, tendremos a Javier Olayo, que ha sido el ilustrador con sus pinturas del libro La tenacidad de la palabra, de Gabriela Vázquez, la escritora solidaria argentina. Y conoceremos también de primera mano cómo se vive este confinamiento con la escritora Alicia Manzanares. Todo esto y más en este universo de Cinco Palabras, que hoy es el gran protagonista. Bueno, pues vamos a hablar de Cinco Palabras, y yo quiero empezar hablando de Cinco Palabras con Marga García, que fue la primera escritora solidaria. Cuéntame, ¿cómo llega Marga a ti Cinco Palabras y por qué eres la primera escritora solidaria? Bueno, lo de ser la primera fue un poco por casualidad. A mí Cinco Palabras llegó, bueno, yo conocí a Mar y un día me dijo que iba a empezar con este proyecto, me pareció muy bonito y me integré, pero llegó a través de ella. Yo había leído cosas que había escrito ella, de cuentos, de historias, de tal, y esto me pareció muy interesante y muy útil, y me lancé, y aquí estoy. Alicia Manzanares, ¿cómo llega hasta ti Cinco Palabras? Cuéntame. Pues de una manera muy casual también. Yo es que estaba trasteando por las redes sociales y de repente me encontré una página por Facebook que hablaba de Cinco Palabras, que se escribía microrrelatos, y en esa época coincidió también que un amigo mío de aquí de Calahorra, que se dedicó a la fotografía, lanzó un reto que era fotografiar durante todo un año cada día el amanecer, y aquel que quisiera sobre esa fotografía podía escribir su microrrelato también. Y entonces dije, bueno, pues esto es una casualidad como muy dirigida al microrrelato, y entonces ya empecé a lanzarme y allí todavía sigo. Bueno, África Sánchez, ¿cómo llega hasta ti Cinco Palabras? Yo recuerdo, me estaban entregando un premio de poesía y cuando terminé de declamar el poema, fui la última y de repente apareció una tal Olayo por allí también en el escenario. Y hablando de Cinco Palabras, contó brevemente de lo que se trataba y no tuve que pensármelo ni dos minutos. Primero porque era un Olayo y yo he decidido hace tiempo poner un Olayo en mi vida, y luego por lo que contiene, de lo que se trata en realidad, que es un proyecto que me encantó saber de qué iba y me sigue encantando. Ahí estoy, feliz de la vida. Claribel Aranega, cuéntame, ¿cómo llegas a ti Cinco Palabras? Pues mira, a mí llegó de la misma manera que África, porque fue el mismo día, estábamos juntas en aquella reunión de una entrega de premios literarios. En el caso de África era un premio de poesía y en el mío era un premio de relato.
y yo estaba pues muy, muy, muy próxima a publicar mi primera antología de relatos y siempre había pensado que querría entregar el dinero de los beneficios de ese libro a una asociación o a una ONG. Y cuando conocí a Mar, pues ya sabes cómo es y cómo es el universo, y entonces pues pensé, pues, para cinco palabras. Y así fue como empecé con mi andadura cinco palabrera. Y gracias, Soledad Zolayo, vosotras, ¿cómo os enteráis de la creación de cinco palabras, que vuestra madre es una de las socias fundadoras? Pues por el vínculo de sangre que tenemos. Vimos cómo nacía en Mar esa necesidad de hacer algo importante ayudando a los demás, y su perseverancia es la que nos tiene ahora aquí a todos reunidos. Así es como conocimos cinco palabras. Y curiosamente, Lili del Riego, desde Estados Unidos, se entera de cinco palabras por Gracia Olayo, ¿no? Sí, porque yo la sigo en Twitter y uno de los tweets de ella era: si os gusta escribir y queréis participar en un juego solidario, y me llamó la atención qué cosa era eso. Entonces seguí el enlace, me metí, empecé a mirar y me cautivó la idea, me gustó. Y al principio no me atreví a escribir, pero entonces empecé haciendo poquito a poco y ya tú sabes hasta dónde hemos llegado, no te tengo que decir. Y desde Miami nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Ahí tenemos a Gabriela Vázquez. Gabriela, cuéntame cómo tú te enteras de la existencia de cinco palabras. Bueno, yo ya hacía un tiempo que estaba escribiendo a beneficio y buscando en internet me encontré con cinco palabras y me encantó, porque creo que ya lo conté otras veces, mi juego preferido de la infancia y también ahora de grande es que me den palabras y con esas palabras armar historias o canciones. Entonces, cuando encontré que alguien estaba haciendo eso y encima con un proyecto solidario, me encantó y nunca más dejé de escribir para cinco palabras. Así que me encantó que esto existiera, ¿no? Javier, te incorporas a cinco palabras colaborando activamente con tus cuadros para ilustrar un libro solidario, precisamente de Gabriela Vázquez, uh-huh, para Argentina. Y Javier Olayo, ¿cómo te enteras tú del nacimiento de cinco palabras, aunque, como he dicho, esa última colaboración es la que has hecho con tus propios cuadros? Sí, bueno, sobre todo, como decían las mellizas, Gracia y Sole, nosotros lo llevábamos dentro, porque la teníamos dentro de la familia, a Marimar. Inicialmente, cuando me habló del tema, fue en una ocasión que participé dando cinco palabras y apareciendo en una revista, que yo, por cierto, creí que era en papel y la estaba esperando, hasta que hablé con ella y no, era online. Y dije, ah, vale. Y esa fue la primera vez que participé directamente. Luego ya me comentó que Gabriela le había dicho que le hubiera gustado que con algunos cuadros míos pudieran ir en su libro, lo cual fue para mí pues una cosa muy, muy bonita, ¿no? Que me agradó mucho que le gustara la obra y que quisiera que la acompañara con sus escritos, lo cual ha sido, bueno, pues, primero de agradecer, ¿no? Ha sido un tema que ha sido muy bonito. Además, visto ya el libro, gracias a lo que ella escribe, creo que ha quedado muy, muy, muy hermoso. Bueno, ahí nos enseña el libro. Muchas gracias, Gabriela. No, un honor tener esas ilustraciones en el libro, que, como decía ayer, convierten esas páginas en obras de arte. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, sobre todo, como era una cosa ya comentamos con Mar, hay una simbiosis, hay todo una relación intelectual y sobre todo artística, ¿no? Lo que es la connivencia entre las artes plásticas, el escribir intelectualmente, es algo que me parece muy bonito y muy emotivo. Bueno, vamos a hablar de libros solidarios, ya que hemos empezado por ahí. Lo tiene Gracia y Sole ahí el libro que nos lo estaban enseñando. ¿A vosotros os ha gustado, Gracia y Sole, la tenacidad de la palabra? Pues sí, además, yo lo que le contaba ella a su autora, que me lo estaba leyendo más tranquilamente con este confinamiento, que tiene esas cosas buenas, ¿no? Y que me ha gustado muchísimo, tiene un universo muy atractivo, muy, muy agradable.
y me ha encantado, o sea que, y luego ya con la ilustración aquí del maestro Javier, pues un libro precioso, lo pienso regalar en Navidad, a lo mejor antes. Mejor antes, sí, porque nunca, no sabes si vamos a llegar a Navidad a este paso con las cosas que pasan en este planeta. Gabriela, cuéntame, ¿cómo surge la tenacidad de la palabra? Bueno, la tenacidad de la palabra reúne relatos y micropoemas escritos durante 3 años con las palabras donadas, hablando con Mal, que siempre tiene tanta energía y trabaja tanto, ¿no? Y bueno, es imposible decirle algo que no, porque contagia ese entusiasmo y bueno, ya todos lo habrán comprobado. Y hablando con Mar, se nos ocurrió reunir esos relatos en un libro, que bueno, ahora es una obra de arte gracias a Javier. Y para mí fue súper emocionante ir reuniendo todos esos micropoemas, microrelatos, por lo que significan, ¿no? Esta cadena, esto de escribir con palabras donadas por otro, me parece que es hermoso, y que es lo que hace valioso el libro, ¿no? Que las palabras hayan sido donadas por otro pensando en ayudar. Una urdimbre preciosa, es como una urdimbre. Bueno, pues ahí está el apunte también de lo que siente el lector. Los libros solidarios que se pueden encontrar en la tienda online de 5palabras.com, y ahí podemos encontrar los libros, por ejemplo, de África Sánchez, los poemas condicionados 1 y 2. África, háblame de esos poemas condicionados. Pues nada, aquí están, muy condicionados los dos, muy condicionados por las palabras, como dice... yo también he hecho una recopilación de todos los poemas que iba escribiendo cada semana. Gente, ¿no? ¿Perdona? Tengo que echarle una pequeña flor y decir aquí está. Y decir que bueno, no es por nada, pero yo no he fallado ni una semana. Ni una semana. Entonces, bueno, luego tampoco fue tan difícil, es decir, los he recopilado y he tenido la suerte de que las ilustraciones, que por otra parte son muy divertidas y son de una amiga mía, son ilustraciones todas muy, muy llenas de vida, muy casi infantiles, muy, muy bonitas y mi amiga pues lo ha hecho encantada, cosa que le agradezco. Y bueno, pues de lo que se trata es de la causa a la que contribuimos con todo esto, y es lo que nos hace seguir estando ahí, nada, el poder del universo, como dice Mar. Ahí estamos, y no, muy bien, muy bien, me parece. Clara, el susurro del trigo, en muchos sitios en un solo lugar. Ahí tenemos esos libros que también están en la tienda online de 5 palabras. Clara, cuéntame, ¿Por qué te decides a donar tus creaciones literarias para 5 palabras? Pues como ya os he dicho antes, como conocí a Mar, a pesar de que éramos compañeras, que hemos sido compañeras tantísimos años, yo no había coincidido con ella nunca, y coincidí en aquella entrega de premios. Y bueno, yo ya tenía pensado que una buena manera de hacer un mundo mejor era entregar los beneficios del libro a una buena causa, y me pareció que la de Mar era muy buena. Entonces nunca, o sea, es que en cuanto la conocí a ella, es que tuve total confianza, no tuve ninguna duda, no tuve ningún problema. Era un libro que estaba compuesto por premios literarios que me había ido ganando a lo largo del tiempo, y me daba muchísima pena que esos relatos se quedaran ahí. El mundo editorial es muy complicado, ciertamente complicado, y alguna editorial me había ofrecido la publicación. Lo que ocurre es que los beneficios que ofrecían estas editoriales eran tan, tan mínimos que pensé que era mejor hacer una autopublicación, y los beneficios se multiplicaban casi por 10 para entregar ese dinero para los proyectos de 5 palabras, y así fue algo muy, como muy espontáneo, muy no sé, como que vino muy rodado, muy fácil. Bueno, no sé si el universo, pero además es una escritora premiada nacionalmente. Sí, bueno, soy modesta. Soy modesta. No, pero dilo los premios que te han dado, porque es mejor tú que nadie para decir tus premios.
Bueno, tengo muchos premios, pero yo pienso, yo es que no miro tampoco mucho al pasado, miro más hacia el futuro y los que vengan a continuación. ¿Pero con cuál pues te quedas de los que te han dado? Pues mira, un premio que me hizo muchísima ilusión fue el primer premio literario que gané, importante, que fue el premio que convocó Iberia en su 75 aniversario. Era un premio que no era un premio así como maravillosísimo, pero para mí sí que lo fue, porque cuando te dan un premio literario, cuando estás empezando a escribir, eso significa que a alguien le gusta lo que tú has escrito. Yo he estado muchos años escribiendo y guardando mis relatos en un cajón, en mi ordenador, y no los ha leído nadie. Y cuando me atreví a presentarme a ese concurso y me dieron el primer premio, pues para mí fue como un, no sé, como una satisfacción muy grande, y además que me dieron una dotación económica muy buena, porque fueron 2.500 euros, creo recordar, que era muy importante. Y sobre todo el acicate de que te lean, ¿sabes? Porque si un escritor escribe para que le lean, y para llegar a los demás y para transmitir lo que lleva dentro. Y son muchas horas las que pasamos en soledad escribiendo, y esa soledad se interrumpe en cuanto nuestros relatos llegan a los demás. Y bueno, ese me hizo mucha ilusión, por ejemplo. Bueno, por luego ejemplo. Han venido muchos más, pero ese me hizo mucha ilusión. Bueno, nos quedamos entonces con ese. Alicia, es muy complicado escribir todas las semanas un micro relato con las palabras que den los famosos de turno. Bueno, complicado no. Lo que pasa que hay semanas que lo tienes más fácil que otras, dependiendo de las palabras. Hay veces que se repiten mucho las palabras y entonces tienes que andar buscando ideas diferentes, ideas nuevas. Y a mí, pues, me gusta también huir de aquello que se presupone que vas a contar con las palabras que te dan. Entonces, me gusta buscar, darle la vuelta a la historia de las palabras, ¿no? Y luego, yo lo que sí hago es esperar a que las palabras me hablen. Entonces, yo las leo y a veces, pues, de primer golpe, pues, me viene la idea. Otras veces las tengo que andar repitiendo hasta que una de ellas me dice, por aquí tienes que ir, y por ahí voy imaginando el relato. Entonces siempre hago eso. Difícil, pues al final sale, bueno, unas veces sale lo que sale, pero bueno, esto siempre que puedes encontrar un ratito para hacer las palabras. ¿Sí? Esto que Gracias. Dice ella, sí, es que me gusta mucho lo que dice, porque escuchando también a Javier como artista, como creadores, que todos estamos aquí creando, decía que a ti las palabras son las que te hablan, y a Javier le habla la paleta de colores, es la que es su guía también, ¿no? En un momento dado su inspiración es esa paleta de colores que al final son los que van a hablar, ¿no? Es muy bonito, la verdad. Yo creo que yo estuve escribiendo y lo que experimenté fue que descubrí muchas cosas de ti y de tus mundos fantásticos que crees que no los tienes, o oníricos que tampoco crees que los tienes. Y creo que es un ejercicio, a mí al menos me vino muy bien para conocerme y para realizar cosas que yo, o contar cosas que no se me hubieran pasado nunca si no hubiera sido por una propuesta de 5 palabras, ¿sabes? Bueno, y descubrir a escritoras, sí, poetisas solidarias, que ya ellas lo eran, porque aquí en este cuadro muchas de vosotras ya llevabais escribiendo, como decía Claribel, seguro que en el cajón es mucho guardado, ¿no? Y descubrir este mundo ha sido también apasionante, la verdad. O Marga también, que Marga nos escribía a los hijos de la Cuchipandi, escribía cuentos a todos, que tienen unos cuentos preciosísimos, y siempre la hemos animado porque transmite muy bien escribiendo, Marga. Lo que pasa es que hay que decir que a veces es que te dan unas palabras, porque mira, hay uno que dice anacoluto, ameba, cacerola, tarambana, ungular. Chica, a vosotros escribir. Pero ese no fue de los más difíciles, que conste. Ese no fue de los más complicados. Bueno, además, por ejemplo, aquí hay escritoras. A mí, quiero que Marga me diga cómo fue el primer relato, porque ya que ella fue a escribir el primer relato, ¿te acuerdas de qué iba aquel primer relato que escribiste para 5 palabras, Marga? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero lo tengo por ahí. Es que hace 7 años, ¿eh? Es que han pasado unos cuantos años. Bueno, yo no sé cómo me atreví, la verdad. Bueno, sí lo sé, porque Mar, vamos, lo que no consiga Mar no lo consigue nadie.
Entonces, me atreví por eso, pero claro, yo estamos hablando aquí con escritoras, con artistas, con poetas, con y yo no tengo ni idea. O sea, yo hago, pues eso, o sea, lo que me surge en ese momento, las palabras. Esto viene muy bien porque, como decía Sole, hay palabras que dices, ¿de dónde se las han sacado? Pero entonces tiras de diccionario o de, y entonces aprendes el significado de muchas palabras que no las habías oído en tu vida. Entonces, de aquel primer relato no me acuerdo, o sea, yo sé que, bueno, que surgió, que salió y que me pareció, aparte de que merecía la pena lo que recaudábamos muy poquito y seguimos recaudando muy poquito, pero bueno, por poquito que fuera, era algo y sobre todo era, no sé, o sea, yo me sentía como que era útil hacer algo sin creerme que estaba creando, porque no me siento creadora de nada, pero no me acuerdo de que el otro día se lo recordé a Mar, fíjate, pero se me ha olvidado, es que ya soy muy mayor y se me va la cabeza. ¿Querés saber de Lili quería saber cuándo deja de ser un juego literario solidario para convertirse cinco palabras en algo más que un juego de escribir cosas? Bueno, sí, como bien dices, empezó como un reto, como un juego intelectual todas las semanas. Ay, a ver cuáles son las palabras. Y para mí, mientras más complicadas, mejor. Era más el reto, ¿no? Al principio, como Mar era la que controlaba las palabras, pues había una diversidad, había una combinación de verbos, sustantivos, y siempre había algún animal atravesado en esas palabras que tú decías, ¿cómo meto yo ese animal en un cuento, no? Una palabra que no encajaba. Pero bueno, para mí sigue siendo un juego intelectual, lo que pasa que cuando yo lo empecé, para mí también fue una terapia, un reto y una terapia, porque me llegó en un momento de mi vida que yo necesitaba cinco palabras. Y lo hice por mucho tiempo, después las musas se me fueron por un tiempo y estoy tratando de que regresen de vacaciones ahora, pero bueno. Conocí a Mar, yo creo que el denominador común que tenemos todos, además de cinco palabras, es Mar Olayo. En uno de sus vuelos a Miami, hablando con ella, porque nos conocimos por las redes sociales, me dijo, la próxima vez que vaya a Miami, a ver si nos vemos. Y mi esposo y yo la fuimos a visitar al hotel. Y bueno, además, o sea, ¿tú te fuiste con tu esposo porque no te fías mucho de Mar, ¿no? No. Yo me fui con mi esposo porque el hotel quedaba muy lejos de mi casa. Y él se llevó. Pero entonces la empezamos a conocer y una vez que la conoces, ya tú sabes cómo es ella, te engancha, te cautiva, te embrolla, te lía en todo y poco a poco pues ahí seguimos, tal vez en otro nivel. Yo me hice socia, además de que escribía al principio desde el 13, yo empecé con ella desde el 2003, escribiendo cada semana, pero me hice socia y me acuerdo, mira, aquí tengo sus reflexiones nocturnas, ya que estamos hablando de todos los libros, aquí tengo que fue el primero que yo compré y pues nada, después me he seguido con cinco palabras a otro nivel, ¿no? Pero nunca lo abandono. Precisamente, Gabriela, imagino que también el conocer personalmente a Mar, tener la posibilidad de ir a Buenos Aires a conocerte, incluso le entregasteis un premio, el premio de la Marina Mercante de vuestra universidad, creo que es una cosa muy buena para seguir ahondando en un tema como cinco palabras, ¿no? Sí, la verdad que fue muy emocionante cuando Mar visitó por primera vez, bueno, por primera vez para mí, ¿no? Cuando nos conocimos aquí en Buenos Aires, después de tener un vínculo a la distancia, claro. Y ese premio fue en realidad un reconocimiento de la Cátedra de Responsabilidad Social por todo su trabajo solidario. Me pareció maravilloso todo lo que ella estaba haciendo y lo que hace la asociación, y bueno, decidimos en la universidad darle este reconocimiento de la Cátedra de Responsabilidad Social, que es algo que hacemos, ¿no? Darles reconocimientos a personas que realizan estos proyectos solidarios. Y creo que
que lo que está haciendo Mar realmente es muy importante y es digno de ser reconocido y difundido. Bueno, también tuvimos la suerte de estar en Buenos Aires dando una conferencia sobre la mutilación genital femenina. Sí, y fue una oportunidad para que los alumnos también conocieran el trabajo de Mar y de Cinco Palabras, y por suerte no fue la única vez. Después tuvimos varios otros encuentros dentro y fuera de la universidad, y bueno, siempre es un placer compartir momentos con ustedes, ¿no? Con Mar y contigo. Javier, bueno, tú has ilustrado este libro, pero sí que me gustaría hablar un poco de tu arte, ¿no? Porque eres uno de los pintores abstractos más importantes ahora mismo que tenemos en nuestro país, aunque tú dices que eres un pintor jubilado. Cuando dices que eres un pintor jubilado parece que eres un pintor de brocha gorda, pero no, eres un pintor de pincel fino. No, de jubilado, pero jubilado de todas aquellas cosas que tienen que ver con la búsqueda de más de la parte exterior, ¿no? De reconocimiento, de gustar más, y porque sí, esas cosas uno ya se ha jubilado y ya uno trabaja porque tiene necesidad como de trabajar, de pintar, como de respirar. Es una necesidad empírica. Entonces, todo lo demás ha quedado ya en segundo plano. Ahora me gustaría gustar, y valga la redundancia, pero quiero sobre todo gustarme a mí porque esto todos lo sabemos, ¿no? Los que trabajamos en el mundo de la creación, es una lucha continua, es un despertar hacia lo desconocido. Por mucho lenguaje que conozcas interiorizado, por muy buena técnica que tengas que has de tener, el día a día, en el caso nuestro de los pintores, te enfrentas con la planitud de la tela, de la madera, del papel en blanco. Yo muchas veces quiero pensar en vosotras, las que escribís, cómo os enfrentáis a ese papel en blanco, con ese lapicero, y empezar a escribir a partir de qué, ¿sabes? Y eso es lo más bonito, ¿no? Y lo más atrevido que hay en el ser humano, que no sabes dónde vas, pero sí que tienes que empezar a andar para ver hasta dónde eres capaz de llegar. Yo quería decir simplemente, además, con respecto al libro tan precioso de la tenacidad de la palabra, que el hecho de que Gabriela pensara en mi obra, claro, para mí fue un reto importante, pero además fue un reto personal porque yo ya desde muy joven, según principiaban mis necesidades de generar un discurso plástico, de pintar, poco a poco se va creciendo en uno eso, siempre leí mucha poesía. A mí la poesía me vuelve loco. Y cada vez que leo poesía pienso, me gustaría ser poeta, pero bueno, eso es algo ya, es un defecto en mí, porque estoy viendo una ópera y digo, me gustaría ser este tenor. Y si veo a un director dirigiendo, digo, me gustaría ser ese. Bueno, hay que aplacarse y saber que uno donde tiene que estar es en la pintura. Pero con la necesidad que tengo yo de leer constantemente, yo en el estudio, en el rinconcito que tengo donde me siento y analizo y veo lo que estoy haciendo y pienso y me relajo, siempre tengo libros de poesía, tengo a Walt Whitman, tengo diferentes poetas. Cuando Gabriela, me llega el caso de que Gabriela quiere que yo de alguna manera ayude con mi obra a todo aquello que ella va a escribir, claro, para mí como persona que le encanta la poesía, fue un reto porque de repente tenía que vehicular todas mis sensaciones plásticas y darle un sentido que de alguna manera compartiera con los sentimientos que estaba expresando otra persona por medio de la palabra. Eso es un reto, pero fue un reto precioso, precioso, y me parece que por eso estoy agradecido que se pensara en mí. Son los que te hacen vivir y seguir adelante, claro. Es al revés, no me canso de decir que para mí tener tus ilustraciones en el libro es fantástico porque claro. Yo simplemente lo que hice fue unir palabras y bueno, escribir ahí mis poemas. Después viniste vos y se convirtió en esto que para mí es obra de arte por tus pinturas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, si me lo permites, me gustaría preguntarle a Javier. Sí, claro. Porque, claro, como artista, como pintor, se enfrenta a la tela en blanco con una idea que quiere, o con un sentimiento, ¿no?, que quiere plasmar. ¿Cuántas veces, o si ha habido algún momento en el que ese sentimiento que tú has querido plasmar
te lo ha cambiado el cuadro a medida que lo has hecho y te ha llevado por otros derroteros. Y al final has conseguido otra cosa distinta que la que en un principio querías tú plasmar en la tela. Mira, desde el momento en que yo decido hace ya años que en la evolución de mi pintura llega a la abstracción, ¿sabes? Cuando te enfrentas tú a la tela, lo que estás diciendo, aparte siempre no de algo preconcebido, porque es absurdo en la abstracción, sino de necesidad de trabajar. A partir de ahí es una lucha, pero es una lucha entre el cuadro y el artista. Él va por unos caminos y tú quieres ir por otros. Y tratar de definir cuál es el momento oportuno donde una cosa y otra se combinan y empiezas a generar un discurso estético que merece la pena. Pero no siempre ganas tú y no siempre gana el cuadro. En cualquier caso, esa lucha es permanente. Yo he dicho muchas veces que en los tantísimos años que llevo pintando, muchos días he ido a casa desde el estudio diciendo, y perdonar la expresión, esto que he hecho es una mierda, no sé qué hago yo aquí. Eso se compagina con otro día que dices, qué preciosidad, qué a gusto estoy con lo que he hecho, esto merece la pena, hay que seguir luchando por ello. Y en esa simbiosis de sensaciones en las que supongo que todos los artistas nos movemos, nos dediquemos al tipo de arte que nos dediquemos, ¿no? La incertidumbre es nuestra vida y eso es muy bonito también algunas veces. Bueno, a mí lo que sí me gustaría saber es que Gracia y Sole son culpables de que haya habido tantos artistas del celuloide y ellas mismas hayan escrito prólogos, hayan dado palabras. Yo creo que me contéis un poco cuando vosotras llegáis y contáis a algún conocido vuestro, artista famoso para el resto de nosotros, y le explicáis que queréis cinco palabras, primero os mirarán raro, luego ya a lo mejor cuando le contéis la cosa ya os miran de otra manera, ¿no? Yo les digo, oye, mira, tengo una hermana que como no te lo diga me va a matar. Entonces, hay que buscar el momento, ¿sabes? Porque trabajas con muchos compañeros que unos son más famosos que otros, más populares que otros. Y tienes que encontrar el momento para pedírselo, porque les piden muchas cosas constantemente. Y de hecho yo lo he pedido a gente que no lo ha hecho. O sea que, pero yo creo que es que les llegan por tantas partes tantas cosas que... Petición de ayuda, sí. Solidaridad... ¿verdad? Pero la mayoría se interesa en la mayoría participa sin ningún problema, ¿eh? Casi siempre. Sí. O sea, siempre les gusta cuando les contáis que es un hecho solidario y... Sí, porque además de ser un hecho, que lo importante es la solidaridad que te lleva a un juego que, bueno, que es muy divertido, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, hacía un Twitter y invitaba a la gente a animarles a que encontraran el escritor o la escritora que todo el mundo llevamos dentro, ¿sabes? Y es un juego divertido, aunque sea... por un causa, porque como cinco palabras son muchas causas, cada mes es una causa, pues bueno, pues un mes no estás inspirada, pero un mes que te viene otro mes y estás con más tiempo, o más inspirada, o más receptiva, y te pones a jugar con esas cinco palabras que a veces son imposibles para las que no escribimos. Pero... Encontrar gente como, por ejemplo, la que estoy viendo aquí ahora, y sobre todo pilares de cinco palabras como sois todos vosotros, que sois los que sostenéis este proyecto y además queriendo a una hermana a la que queremos mucho. No, lo que quería preguntaros es qué tipo de palabras os suelen dar, o sea, dentro donde... Y vosotros decís, no me deis algo tan fácil porque luego Lili se va a quejar, o Alicia se va a quejar, que son palabras muy fáciles. Yo no les digo nada, no les pongo ningún tipo de impedimento. Yo creo que ya me pides el favor, te lo hacen, y yo las palabras las que sugieren ellos. Yo nunca les he dicho nada. Es verdad que las hay más atractivas que otras, son más sugerentes, pero no se lo he pedido, nunca le he pedido que cambiara a nadie nada.
Bueno, pues ahora yo les pregunto a las escritoras. Marga, por ejemplo, ¿qué palabras te gustaría que fueran fáciles, difíciles, raras, no raras? Uf, ya me has pillado. Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna. Pero... No, que pigas las palabras, pero que sí que qué estilo de palabras son las que a ti te gustan. ¿Las que son complicadas o las que son sencillas para construir un relato? Mira, me gustan todas. De las complicadas se aprende mucho. Y de las sencillas fluye todo más rápido. Pero me gustan todas. Me parece un reto cada semana, para mí, que no soy escritora, me parece un reto muy bonito y me gustan todas las palabras, todas. Alicia, ¿tú eres más exigente? No, exigente no, en absoluto. Lo que pasa que, a ver, cuando le entras a una persona para que te diga las palabras, como se trata de una asociación solidaria y todo eso, todos... Pues quizá van enfocados al tema solidaridad, amor, caridad, no sé qué, ¿no? Entonces, cuando encuentras a alguien que te dice anacoluto o cualquier cosa de estas, ¿no? Pues lo agradeces porque te saca de la rutina, ¿no? Te pone y luego, pues es lo que decimos, te exige en algunos casos búsqueda de diccionario o incluso de idioma, que aunque sea el castellano, dependiendo de dónde se hable, Argentina, Colombia, tiene significados distintos, con lo cual engrandece tu cortedad de vocabulario que tienes, ¿no? La mía, no hablo de vosotros, la mía. Lili, en tu caso, ¿qué estilo de palabras te gusta, Lili, a ti? Bueno, como te había dicho anteriormente, me gusta la variedad. A veces las palabras, como estaba diciendo Alicia, se repiten con amor, luz, esperanza. Uno quiere algo más diverso, palabras sugerentes, pero un poquito que te reten, que sean más difíciles. Y difíciles de ponerlas juntas, ¿no? Porque acoplarlas, esa es la parte difícil. El puzzle, ¿no? Ese tan estupendo que se origina con cinco palabras que sean diferentes. Clara. La exigencia de guardar el orden, porque claro, si tienes las cinco palabras pero las puedes colocar como tú quieres, pues es mucho más fácil, pero colocarlas en orden ya es más seria la cosa. Clara dice que sí con la cabeza, perdona, Lili, no sé qué está diciendo que sí con la cabeza, que es lo que le gusta de todo. No, lo de lo del orden que dice Alicia, es verdad, yo cuando veo las palabras cada semana tengo como un flash, no sé, de repente tengo ya, me hace clac, me hace así como la historia. Y me pongo a escribir por otro lado y no puedo dejar de escribir la historia que ese flash me ha producido en un primer momento. Si me ha producido el flash de escribir de un bombero, yo es que tengo que terminar escribiendo de un bombero, porque no puedo ir, no puedo domesticar ni hacer que las palabras vayan por otro lado. Tengo que... Me gustan las palabras raras, además. No me gusta lo típico, me gusta lo raro. Porque ese es bonito, ese funde. El bombero suena muy erótico, festivo. Yo no sé si a África Sánchez es... ¿Qué es lo que más le pone a la hora de escribir? No, le pone, me refiero, a la imaginación. Me refiero. No, a mí también. A mí, yo personalmente sí que prefiero palabras diferentes. Palabras que, pues eso, que tenga que buscar en el diccionario o que me tenga que meter en Google a buscar a ver qué significan y... Y cuanto más rara, mejor. La verdad es que a mí me casi me resulta más complicado las palabras más conocidas, más asiduas, y las que hablábamos, estas que hablábamos de, pues eso, amor, solidaridad y todo eso que se repiten. Y a mí la primera vez que me quedé así un poco, ¿qué hago ahora yo con esto? Fue cuando entre las cinco palabras de alguien, que ahora mismo no recuerdo, yo estaba muy centrada en poesía, poema, yo muy profunda, y de repente me encuentro una fabada, miento, impecable, torpe, enchufe, y digo, vale, muy bien, pues muy bien, vale, pues entonces empiezo a caminar y yo no escojo, pero me escoge a mí la palabra que va a ser el guión del poema, ¿no? Y hay muchas veces que escribo ese poema con esas palabritas y me escondo. Cuando ya lo leo lo que he escrito y me escondo, como que me da, uy, por favor, esto, uy, por favor, porque además, como tienes que llevar un orden y llevar... No es que lo que escribo no tenga ni pies ni cabeza, sino que yo le quiero dar como...
como, bueno, yo lo que escribo son poemas y le quiero dar una profundidad, que a ver cómo le saco profundidad al pimiento y a la fabada. Entonces, pues me las veo y me las deseo, claro. Pero me gusta. En el fondo me gusta ese reto. ¿Te gusta el pimiento y la fabada? Pues no. No mucho, sinceramente, no. Me gusta que me lo pongan difícil, vaya. Me gusta. Gabriela, en tu caso, ¿cómo es? Sí, me pasa algo parecido. Recuerdo que una de las palabras que no conocía y que tuve que ir al diccionario fue taginaste. Fue uno de los primeros microrelatos que escribí para 5 palabras. Y me encantó que me exigiera, ¿no? Que tener ese desafío. Y cuando las palabras son repetidas o aparece mucho, no sé, solidaridad, bondad, y cuesta más porque, sobre todo, como yo suelo escribir poemas, son rimas como, me quedan rimas muy trilladas al combinar esas palabras. Entonces me cuesta más que cuando son palabras complicadas. Eso coincido con la mayoría de las escritoras. Bueno, a Clara, a Pepe no te ha puesto palabras, ¿no? Pepe es el loro, ¿no? ¿Cómo se llama el loro, el tuyo, el tu loro? Ah, Giuseppe es este, ¿no? Cógelo, acércalo a la cámara para que vean el loro que tiene. Porque te dice palabras el loro, dice 5 por lo menos. Giuseppe hablaba muchísimo. Giuseppe lleva conmigo 33 años, ¿eh? Ya se dice. Lleva 33 años conmigo. Hasta hace 19 años, que fue cuando nació mi sobrino el mayor, hablaba muchísimo como un loro, vamos. Hacía el perro, tosía, cantaba, bueno, es que hacía de todo. Era la pera. Cuando nació mi sobrino el mayor, se acabó. Y desde entonces no ha vuelto a decir ni pío. Bueno, pío sí, pero vamos, que no dice nada ya. No. Qué bien verdea el loro. Qué bonito. Sí. Oye, parece un tuyo de señal. Qué lindo, es muy lindo. Precioso. Parece que quiere hablar. Es que siempre está aquí conmigo. Cuando escribo, está aquí conmigo siempre, me acompaña. Porque es Giuseppe, dando 5 palabras. ¿Qué? Que Giuseppe que nos dé 5 palabras. No nos va a dar 5 palabras, Giuseppe. Espera, que me las va a decir al oído, espera. A ver. Vale, ya las tengo. Vale. Oye, Lili, lo que tú sí que me podías decir por lo menos son 5 películas de Graci, ¿no? Sí, ¿por dónde empiezo? Dime cinco películas de Graci. 5 películas, ok. Persona bonita, pero Lucas metería a mí. Balada triste de trompeta. Bueno, de las más recientes ahora, la que no he visto todavía, por culpa del coronavirus, hasta que la boda nos separe. Ya voy por 3. Ya va por 3. Oh, El crimen perfecto y... A ver, falta... ¿Y la monja? ¿Eh? Ah, la llamada. Por favor, cómo se me iba a olvidar la llamada. Ahí tienes las 5, pero hay más. Oye, ¿qué te gusta a ti de Graci y de Sole como artistas? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? Me gusta todo. El arte que tienen, el salero que tienen, una personalidad, la personalidad de ambas, todo me gusta. No, es curioso que desde... reír, porque hay mucha tragedia y a mí lo que me gusta es, a mí me gusta mucho la comedia. Hay que desengrasar. ¿Cómo? Hay que desengrasar. Y le sale de manera tan natural, que es que... Porque hay actores a los que se les ve un poco impostados, que se esfuerzan en ser o cómicos o en hacer gracia o en hacer el papel, pero es que sale tan natural. O sea, es que cuando la ves en un papel, son ellas. Entonces, es que nos cuesta. Yo, bueno, como hermano, te diré que cuando las veo en las películas y luego estoy con ellas al natural, es como si estuviera en la película, de puro natural que son. Son ellas mismas. Eso no hay impostura que valga. Bueno, gracias, fíjate que gracias a ti, por ejemplo, Lili hoy está aquí con nosotros, o sea, y tú sin quererlo y sin hacer absolutamente nada para que ella hoy esté aquí, ¿no? Lili, por Twitter, claro, siempre me ha dicho algo sobre mis trabajos, y muy cariñosa, y cómo olvidarla, y luego encima
a través de 5 palabras hace amistad con Mar y ha sido la amiga tuitera. Sí, yo conozco a Mar, o sea que te lo tengo que agradecer, porque si no, nunca me hubiera yo enfrentado con Mar. Muy cariñosa y siempre hablando de mi trabajo. Y muchas gracias, Lili, porque por tus palabras y por tu cariño siempre. No lo sé, yo no sé cómo estáis viviendo este confinamiento. Alicia Manzanares, ¿cómo vivió el confinamiento y si te ha servido para escribir más o menos? A ver, el confinamiento personalmente no lo llevo mal, porque yo soy además una persona muy casera. Pero tengo los padres, que son nonagenarios los dos, y entonces eso sí que me están no cargando, sino me están consumiendo, porque los veo en casa, que no pueden salir, que no entienden muy bien la situación. Entonces el desgaste emocional es grande. Y luego, pues bueno, además de seguir escribiendo para 5 palabras, pues otro amigo de los que tengo yo por aquí, pues ha dicho, bueno, pues cada día de la cuarentena una fotografía y el que quiera que escriba. Y entonces estoy con 5 palabras por un sitio, con la fotografía de Javier por otro. Entonces, digamos que eso es un poco, te desconecta de lo que estás viviendo, que no, que realmente pues es bastante sufriente, ¿no? Pero bueno, por mí, con paciencia, con tranquilidad, no lo sufro. Por los abuelicos sí, porque me duele que estén viviendo esta situación. Digo que estás en casa, ¿no? Estás, ¿dónde lo estás pasando? Estoy en casa, lo que pasa es que tengo permiso para acudir a atenderlos. ¿Dónde, porque dónde, ellos viven solos. ¿Dónde viven tus padres? Viven en Calahorra, vivimos todos en Calahorra. Entonces están como a 2 kilómetros o algo menos de distancia. Entonces sí que tengo un permiso para que no me pare la policía, y si me para, que yo pueda justificar que tengo que salir de casa para atenderlos y tal, ¿no? Pero claro, ya pues a ver, no os quiero aburrir, pero mi madre anda ya con bastantes lagunas de cabeza y no entiende muy bien la situación y por qué me tengo que quedar en casa y por qué no puedo salir. Y es una lucha constante, todos los días lo mismo, ¿no? Y entonces ya mañana, que parece que ya vamos a poder salir, ya nos dejan, por lo menos dar un paseíto, a ver si eso nos anima un poquito y los abueletes se ponen un poquillo más contentos. Y yo estaré más tranquila también. Claro que sí. Marga, ¿dónde estás pasando todo el confinamiento? En casa, por lo que veo, ¿no? En casita. ¿Dónde vives, Marga? En Madrid. Madrid capital. En Aluche, digo. Y bueno, pues en casita, lo que pasa es que bueno, estoy solita, pero tengo grandes amigas con las que me comunico continuamente. Ahí esas son las que me sacan de mi tristeza a veces. Y bueno, pues no, la verdad es que no lo estoy llevando muy mal, porque estoy intentando escribir, no en 5 palabras, que por supuesto. Y bueno, no sé, estoy leyendo, que he estado mucho tiempo sin leer, y yo, a mí me encanta leer, pero he estado una temporada que no podía leer, y ahora parece que entonces he vuelto a leer y estoy intentando escribir mi música, que no puedo vivir sin ella, y mis amigas, que son, es lo que más echo de menos, achucharlas, prepararos en cuanto os vea. Y nada, ya llegó de estar un mes en Perú y ya tuvo que confinarse, como todos, y no la hemos podido recibir en condiciones. Bueno, ya nos cobraremos los atrasos. Justamente. El que está pasando también el confinamiento, yo no sé si te has quedado en el estudio, te has quedado en casa, y siempre Javier quedarse en el estudio y dice a tu mujer, me quedo en el estudio, no puedo moverme. No, por suerte el estudio está casi contiguo a la casa, son 20 metros. O sea, que no tienes excusa, digo, no tienes excusa para decirle a tu mujer que te quedas confinado en el estudio, ¿no? No, ni quiero. Yo tengo mucha suerte. Tengo una mujer maravillosa que cocina maravillosamente bien. Se me olvida que estamos confinados. Iba a decir una suegra, pero no, porque yo nunca la llamo suegra, la madre de Chelo. Es Gori, que acaba de hacer 100 años en febrero. Jugamos al parchís y cada 3x4. Aparte de que nos tiene al tanto de la política, al tanto de todo, incluso de Sálvame de Luz, de todo nos tiene al tanto. Es una genia. Y tener la Gori.
doy fe. Y tener el estudio al lado, pues poder seguir trabajando. Casualmente ahora, hace 2 días me llamaron para si quería participar, y por supuesto he dicho que sí, un evento que se va a hacer sobre artistas solidarios. Vamos a trabajar cada uno de nosotros, somos 100 y pico pintores los que hemos dicho que sí, un cuadro cada uno sobre una sobre madera de 50 por 50 para en su día hacer un montaje con todos esos cuadros en forma de mural, que se pondrá en principio en algún hospital de Madrid donde haya sitio, espacio suficiente para montarlo. Y bueno, creo que es un proyecto precioso y que va dedicado a todas las personas que desde la sanidad, bueno, nos están haciendo un poquito más fácil, más llevadero, primero poder seguir viviendo y segundo, bueno, pues seguir queriendo y teniendo a la gente que queremos al lado, ¿sabes? Bueno, en ese aspecto, contento. Muy bien, el caso de Clara, estás en Alpedrete, ¿no? En tu barrio de Los Negrales, ahí. Estoy en mi casita en Los Negrales, aquí en Alpedrete, y muy tranquila, pues escribiendo. Tengo una compañera del colegio que es una ilustradora estupenda, y en el chat que tenemos del colegio está poniendo unas ilustraciones cada 2 o 3 días, que las ha llamado Crónicas del Confinamiento, que son maravillosas. Y entonces me dio por escribir un relato referente a esa ilustración, y en eso me estoy entreteniendo mucho, la verdad, en escribir esos relatos y en pintar mis acuarelas y bueno, y estar aquí con mi Giuseppe. Bueno, hay que decir que también tenemos en la tienda online de 5 palabras las camisetas de Claribel Alánega y las tazas ilustradas por ti de motivos diferentes. Cuéntame un poco de cómo consiste, en qué consiste y en qué te inspiraste para hacer ese trabajo también. Pues yo nunca había pintado y bueno, y yo me siento como muy atrevida al lado de, por ejemplo, de aquí del artista pintor de Javier. Que tenemos en el grupo de Javier, decirme que soy pintora. Yo empecé a pintar porque, bueno, pues, a ver, un desafío, digamos. Y empecé con mis damas, que cogí una, he hecho un cuaderno con una de ellas, mis damas, y como vi que la gente le gustaba, pues pensé que a lo mejor era una buena idea pasarlas a camisetas y a tazas, y como Mar tiene también esas ideas tan estupendas, pues me pareció una buena idea, la verdad. Y bueno, han gustado mucho, la verdad es que han gustado mucho. Y a ver si hacemos nuevas, si hacemos nuevos proyectos, si hacemos más cositas. Sí, el caso es no parar. Bueno, en el caso de África, África no está en otro continente, sino que está en Europa en este caso. No digo, no está en el continente africano y está en Aravaca, me parece, ¿no? Sí, estoy aquí en Aravaca, estoy aquí en Valdemarín, estoy solita, pero estoy bien y la verdad es que hay días que a pesar de estar metida en casa necesito más horas, lo cual es una fortuna porque si no yo creo que me resultaría muy duro de llevar, porque yo echo mucho de menos la pista de tenis. Yo mi raqueta me está esperando como loca y lo echo mucho de menos. Entonces bueno, a veces me consuelo poniendo partidos de tenis de Nadal o de las chicas y tal antiguos, lo pongo ahí en YouTube, los vuelvo a ver repetidos, pero por otra parte yo no paro, estoy lo de 5 palabras por supuesto y estoy también haciendo, bueno, escribiendo para algún tenor que ya llevo, bueno, alguno ya lo conocéis, que es Joaquín Pizán, uno de ellos. Sí. Y estoy en Fabricaciones también con Rafa Sánchez Gálvez, también canciones solidarias y bueno, que no paro. Algunas veces yo, que me gusta acostarme pronto, no me voy a la cama hasta la 1 o las 2 de la mañana. Y la verdad es que lo llevo bien. Lo único que yo necesito el deporte. Yo estoy... Está el tenis, no sé si el tenis espera por mí o yo por el tenis, pero vamos, la raqueta el otro día se movió sola y fue detrás de mí, escaleras arriba y casi, casi me pega. O sea, que dentro de nada tengo que estar con la raqueta, dale que te pego, o sea, como sea, sin tardar. Y mañana voy a salir a correr. Mañana ya salgo a correr. Vamos, eso bueno, lo tengo clarísimo. Claro, eso pueden. Porque la suerte, por ejemplo, que tienen Gracia y Sole es que están en un sitio fantástico, en un pueblecito entre Toledo y Ávila, en la frontera justo, en un pueblecito pequeño, con lo cual
además tienen un sitio para poder salir a la calle, y eso es mucha suerte, ¿no? Porque el que vive en Madrid en un piso más pequeño, pues lo pasa fatal, ¿no? Pero vosotras ahí tenéis esa suerte de que podéis por lo menos salir a tomar el aire. Somos unas privilegiadas de la vida, absolutamente, vamos, porque estamos en un sitio que es pura dehesa y estamos rodeadas ahora con esta primavera reventona. Luego somos muy pajareras y estamos viendo todo el ciclo de los pájaros, de la seducción y de la cópula. Y seguimos a Elvirita, que es una lechuza que habita en una encina que tenemos aquí. Y la llamamos Elvirita. Un día voy a dar 5 palabras y voy a poner Elvirita. Elvirita la lechuza. Se merece un mensaje. Juan Antonio, somos unas privilegiadas. Estamos en una primavera distinta porque no hay gente en la calle. ¿Los pájaros eso lo notan? Bueno, hombre, los pájaros, la tierra, los árboles, se nota muchísimo. Mira, este año es que han venido todos. Están todos los pájaros aquí. Luego, como no hay tráfico, no hay movimiento, hemos estado un mes sin movimiento, es que ves cómo crece la hierba, cómo está de bonito. Está reventón todo. Y yo sí, toda la naturaleza está reventona. Y es que les noto relajados a las aves. Y que no le molesta a nadie. Yo creo que nos están buscando. Aún no se lo explican. Nos están esperando, pero con miedo, porque. Sí. Ya queda menos, de todas maneras. Para volver a la normalidad, que para las aves no será la normalidad. Les va a pasar. No. Factura, pues decíamos, porque la tranquilidad esa que tienen ahora no la van a tener seguramente luego. Aunque allí en vuestra zona es una zona realmente tranquila, o sea, tampoco hay hostigamiento por parte de la gente a las aves en este caso, ¿no? Aquí además no ha habido ningún caso de coronavirus, hay una residencia de ancianos que no ha fallecido ninguno, y este pueblo tiene 400 habitantes, con lo cual enseguida ya se pondrán todos a caminar por la dehesa y por el pueblo. Claro. No hay ningún problema. En Buenos Aires, ¿cómo se está viviendo este coronavirus, Gabriela? Bueno, acá en Buenos Aires, el día 10 de mayo terminaría la cuarentena, pero bueno, por supuesto que puede estirarse aún más, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo la estoy pasando en mi casa con mis dos hijos, y me pasa un poco lo que decía África, que en realidad estoy trabajando muchísimo porque, bueno, además de continuar un poco con el trabajo docente, pero a la distancia, estoy con varios proyectos literarios y esto de tener más tiempo, porque uno está en casa y entonces tiene más tiempo, lo estoy aprovechando muchísimo y a veces me pasa que es muy tarde y yo sigo escribiendo y bueno, tengo que acordarme que, bueno, basta de cantar porque la gente tiene que dormir y entonces, bueno, pasa esto, ¿no? Que aprovecho muchísimo estos días, estas horas, ¿no? Estas horas que tenemos de más, que estamos adentro, para hacer lo que, bueno, lo que me encanta y que es leer y escribir y ahora también haciendo algunas canciones. Y eso hace que termine durmiendo menos, no por insomnio, sino porque estoy aprovechando más las horas para esto, bueno, que me interesa. Hay que decir, Gabriela, que a diferencia del resto de todos los que están aquí, incluso de Estados Unidos, vosotros estáis entrando en el otoño. O sea, estáis en el otoño ahora mismo. O sea, es una estación diferente a la que tenemos el resto, que es la primavera, pero en el hemisferio sur estáis en otoño. Con lo cual, ¿cómo está siendo el otoño en Buenos Aires? Pero hasta ahora tenemos suerte, es un otoño muy cálido. Todavía no notamos ese cambio. Son días bastante soleados, si bien hubo un día de lluvia en esta semana, pero son días muy lindos, parece primavera todavía. Y con el tráfico de Buenos Aires que hay habitualmente, ¿cómo se ven ahora las calles? Está muchísimo más tranquilo, porque bueno, solamente están trabajando aquellos trabajadores esenciales, ¿no? Y entonces están mucho más vacías las calles, hay menos ruido, se escuchan más los pájaros, como decían recién, así que sí, se nota muchísimo en cómo se ve las avenidas, que siempre son muy transitadas, está todo mucho más silencioso y tranquilo. Y en el caso de Miami, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos, Lili? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis sufriendo? No sé.
Bueno, te puedo hablar de Estados Unidos, es tan grande como que cada estado tiene su propia situación muy diferente uno del otro, entonces no se puede hablar de Estados Unidos en general. Cada estado ha tenido sus propios retos. Como ustedes bien saben, Nueva York ha sido de lo peor. En Miami hemos, claro que también hemos tenido muchísimos casos. Yo me acabo de enterar de una señora que falleció hace 2 días, que no la conocía personalmente, pero mi hija sí la conocía. Y cada estado tiene que tomar su propia decisión de cómo van a reincorporarse. Aquí ha sido muy triste, muy triste. Nunca, yo no creo que no ha llegado en Miami al extremo de Europa, de, por ejemplo, una Italia, una España, que es ha sido tan penoso. Pero aquí ya el gobernador quiere ir saliendo de la cuarentena, como les decía anteriormente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar si ahora que se abren las playas otra vez y se abren los parques y ya empezaron. Vamos a ver. Pero cada estado es algo diferente. ¿Y vosotros bien? ¿La familia todos bien ahí en Estados Unidos? Sí, todos bien. Hemos tenido mucha suerte, confinados, estamos en casa, pero nos consideramos muy afortunados y muy dichosos de estar bien de salud ahora. Y me alegro de ver a vosotros también, todos que han superado, han pasado esta crisis con salud, de verdad. Bueno, yo creo que la estamos pasando, porque tampoco sabemos realmente, ni siquiera los especialistas saben, si lo vamos a pasar ya, si ha terminado ya, o si está terminando ya, o si no sabemos nada, ¿no? Esa es la gran incógnita que tenemos a nivel internacional, que no sabemos nada de esta enfermedad. No se sabe nada, Juan Antonio. Todos los días es algo diferente. No sabemos nada de esto así. No, que son los científicos los que nos tendrán que decir de qué va este virus, ¿no? Porque ellos mismos yo creo que también andan un poco despistados. Bueno, y además, ¿qué os parece que 5 palabras, se haya un poco reconvertido también en este tiempo de coronavirus y haya hecho varios proyectos para donar máscaras para hospitales de toda España, incluso de Alemania, para donar también zapatillas para diferentes residencias de ancianos? ¿Qué os parece que se haya un poco paralizado lo que es el proyecto de alfabetización? Porque lógicamente no se puede hacer nada ahora mismo para acometer esta otra labor. Empezamos por Alicia, por ejemplo. Bueno, a mí me parece muy bien. Digamos que el proyecto de alfabetización se ha parado, pues como se ha parado la escuela en todos los sitios, ¿no? Digamos. Y esto de poder ayudar pues a la gente que pues no tiene medios, porque es que, claro, todo el mundo está solicitando esos medios de protección y de todo. Entonces, todos nos hemos tenido que lanzar a hacer que si las mascarillas, que si todas estas historias, ¿no? Entonces, que 5 palabras, que es una asociación solidaria, esté presente en momentos además en los que el país necesita tanto apoyo y tanta ayuda, a mí me ha parecido genial, porque además se nos visualiza más todavía. Y a partir de aquí, aparte de la ayuda que prestas, luego todo eso va a ir en dar a conocer la labor cotidiana que hace 5 palabras en otros niveles. O sea, que muy bien, a mí me parece muy bien. Marga, ¿a ti qué te parece? A mí me parece fantástico, porque, bueno, todo lo que sea ayudar dentro de lo que podamos todos y de la capacidad que tengamos para hacerlo, me parece eso, que ha sido una reconversión, un adaptarse a lo que ahora, se necesita, que me parece muy bien. O sea, lo que hace falta ahora es esto, es investigación, porque como decía Sole, los investigadores, yo creo que esto nadie sabe lo que es, ni cómo ha venido, ni por dónde va a ir. Con lo cual, habrá que echar una mano dentro de lo que se pueda y cubrir las necesidades que hay ahora. Y las necesidades que hay ahora son eso, o sea, material para protegerse y intentar ayudar a la ciencia a que saquen algo para combatir esto. Entonces, me parece muy bien. Bueno, hay que decir que a partir de ahora, a partir de este fin de semana, se va a ayudar
a buscar una vacuna, ya, o sea, lo que se saque se va a donar a una organización para intentar buscar una vacuna. Gracias, Soledad. ¿Vosotras qué os parece en este caso? Pues tenerse que reconvertir, y que esto lo que demuestra es que Cinco Palabras al final es una asociación viva y que se adapta a los tiempos, ¿no? Claro. Sigue estando a la altura con la solidaridad, o sea, que es que sigue con su perfil, que es solidarizarse y ayudar a quien se pueda, en el momento donde sea. Y si hay prioridades, hay prioridades. En este momento es esta una opción maravillosa para seguir haciendo el trabajo que hace Cinco Palabras y sus escritores. O sea, es que no podría ser de otra forma, porque nace, como dice Graci, de la solidaridad, y en este momento es la palabra que nos tiene que salvar, a todos. Salvar a todo, ¿no? Y pensar, porque es que está siendo muy sangrante todo, ¿no? No, ya no solo los casos de muerte, que es muy sangrante, que no poder despedir de los familiares. Eso a mí me parece brutal. Entonces ahora en este momento, codo a codo vamos. Además, nunca mejor dicho, porque como no podemos darnos besos, pues nos damos codos. África, ¿a ti qué te parece? Me parece maravilloso, me parece perfecto. A mí se me ocurrió en un momento dado, cuando se empezó con los repartos de las máscaras y todo eso, digo, ¿cómo podría hacer yo para conseguir un permiso especial, ir con mi coche, que tiene un maletero estupendo y tal, y contribuir también a los repartos? Antes de decidirme por eso, también llamé al banco de alimentos y bueno, dije que yo podía contribuir si me hacían un certificado para no tener problemas por las carreteras y por tal. Y lo malo es que me preguntaron la edad. Y claro, yo dije que tenía los 20 años que tengo, claro. Y la realidad, demasiado joven. Demasiado joven. No lo puedes negar. Claro, no lo puedo negar. Y entonces me dijeron como que no, o sea, que no. Y me quedé como un poco plof. Pero bueno, claro que me parece bien, me parece lo mejor y me parece que es lo que procede en este momento. Es que no se puede hacer, se puede hacer muchas cosas, pero se debe hacer lo que se debe hacer. Y si en tu esencia está ser solidario, es el momento que más se necesita. Yo, por otra parte, también os comento que, aparte de que es cierto lo que he dicho, que he hecho mucho de menos el tenis, tengo otra preocupación aparte de y es que no sé dónde están mis amigos de la calle. Iba a preguntar, porque tú, hay una causa que ya ayudó Cinco Palabras, que es Granito Granito, con la que tú colaboras habitualmente, que tú llevas bocadillos semanalmente a las personas indigentes de la calle en Madrid. ¿Qué pasa con esa gente de África? Pues la verdad es que pero África, no sé dónde están. Solo cuatro sé dónde están. Estamos en comunicación, los socios de siempre. Yo casi que empecé a la par, porque cuando empecé con Cinco Palabras, conocí también a Toño, que fue el fundador de Granito a Granito, que además Mar y Toño se hicieron muy amigos. Y bueno, teníamos muchos proyectos en común, ¿no? De hecho, la primera vez que hicimos la obra de teatro Mientras Tanto, y pues de ahí una parte del dinero fue para Granito a Granito. Y bueno, por no enrollarme con todo en lo que es yo ahora en este momento, pues me preocupa porque son muchos años ya y no son esa gente necesitada, es que son mis amigos. Es que son amigos, yo ya les quiero, ya y francamente, pues no, la primera vez no le dimos la importancia que tenía esto del COVID-19, no le dimos la importancia suficiente y salimos al reparto. Y bueno, pues nos quitaron todos los que llevábamos y nos mandaron a casa si no queríamos tener un problema gordo. Y allí se quedaron, y no sabemos nada más, solo sabemos de cuatro que están bien. Y todos los demás, pues no sé dónde están y me... ¿Y a estos cuatro? África, ¿estos cuatro? Están en un albergue. En un albergue, ¿no? Porque están en un albergue. Y son además, de los cuatro, tres son de los que siempre se negaban a ir a un albergue.
que bueno, esto es muy, muy largo de explicar, porque muchas veces la gente dice, jo, es que están ahí porque se niegan a ir a una... Bueno, se niegan, hay unas razones, es complicado de explicar, hay que estar ahí, hay que entenderles, hay que tratar de ponerse en su lugar, que es bastante difícil porque son situaciones muy, muy difíciles. Pero, y todos los demás eran como más dóciles en ese sentido, y no sé, pues es que no sabemos, los tenemos perdidos, no sabemos. Por más que nos comunicamos todos los voluntarios, no conseguimos saber dónde están los demás. Sabemos que uno ha fallecido por sobredosis, pero dos, espero que estén con el Padre Ángel en Mensajeros de la Paz. Y todos los demás, pues a veces trato de evadirme, no pensar en ellos, pero sí me preocupan, sí, me preocupan. Bueno, Clara, ¿a ti qué te parece que se haya dado un vuelco en este caso para ayudar en estos tiempos que corren? Me parece fenomenal, la verdad. Me parece que es la misión más importante de Cinco Palabras, es hacer un mundo más justo a través del arte. Y de lo que sea, vamos, hay que hacer un mundo más justo, y qué mejor ocasión que esta que estamos viviendo. Entonces yo, pues, me parece fenómeno. Estoy muy, muy de acuerdo con las ideas que ha tenido Mar, que han sido estupendas, lo de recoger las zapatillas para las personas que estaban en el hospital de IFEMA y los antifaces porque no podían dormir, ha sido una idea estupenda. Y lo de las pantallas protectoras, pues de verdad que le ha salvado la vida a muchas personas, os lo puedo asegurar que sí. Yo en el caso concreto de las farmacéuticas, a las que llevo yendo ya 20 años a esa farmacia, cuando se lo ofrecí, vamos, es que se les abrió el cielo porque se sentían muy desprotegidas. Y igual que ellas, pues mucha gente de residencias, de centros hospitalarios, de centros sanitarios, o sea que yo... Le doy un gran aplauso a esta idea que tuvo Mar, y sobre todo a Envea y a Yvonne Jarret, que ha sido el artífice con su trabajo y con su esfuerzo. Así que muchas gracias a Envea. Claro que sí. Bueno, pues por otra parte, Javier, fíjate que si hay que adaptarse, hoy lo decía ahora mismo Clara, se ha ayudado a un hospital medicalizado como era el de IFEMA, que hoy se ha cerrado, felizmente, con lo cual quiere decir que ese trabajo que se ha hecho también desde Cinco Palabras, enviando allí material, ha servido para que hoy se cierre el centro hospitalario provisional, y que además ha cumplido una función y que ya no hay enfermos ahora mismo que lo tengan que ocupar. Es verdad, sí. Además, yo creo que vivimos un paréntesis, porque la vida va a continuar y tiene que continuar, lógicamente. Vivimos en un paréntesis que yo me gustaría que fuera de reflexión, reflexivo, pensar en lo primigenio, que es el ser humano, empezar a olvidarnos un poquito del yo para preocuparnos del tú. Creo que es la lección que deberíamos de coger. El ser humano funciona como vaso comunicante, todos somos fundamentales, más allá de nuestras capacidades intelectuales, de cualquier tipo de cosa. Todos somos necesarios y todos nos debemos a todos. Y si conseguimos olvidarnos un poquito del yo, habremos avanzado y de alguna manera, y a pesar de las tristezas, habrá merecido un poquito la pena este pequeño o gran paréntesis. Gabriela, en el caso de Argentina, ¿falta algo allí en los hospitales, en las residencias? ¿Se ha desbordado la sanidad en Buenos Aires, donde tú te encuentras? Desbordado no, pero estas necesidades están en todos lados, ¿no? La falta de mascarillas, de protección, porque se necesita muchísimo por día. Como todos sabemos, duran una vez las mascarillas, entonces es algo que se necesita, ¿no? Pero acá también aparecieron muchas iniciativas solidarias. Gente que tenía una impresora 3D y se puso a fabricar insumos para respiradores, por ejemplo, para mascarillas. Yo creo que si algo bueno tuvo esta pandemia fue el surgimiento de iniciativas solidarias que unieron mucho a la gente. Entonces, creo que si hay que ver el lado bueno, si es que tiene algún lado bueno, es esto, ¿no? Cómo cada uno empezó a aplicar su compromiso y a hacer lo que podía hacer con lo que tenía, con lo que sabía. Es algo que valoro muchísimo, ¿no? Que todos los días, así como nos llegan estas malas noticias de cantidad de contagios, también nos llegan buenas noticias de iniciativas solidarias.
bueno, lo que está haciendo desde Cinco Palabras es maravilloso, y es un orgullo para mí formar parte de alguna manera de estos proyectos. Y Gabriela detrás, que no conozco de nada, tiene una taza ahí como detrás, en su espalda, una tacita que no conozco de nada, me llama la atención. Que tiene, pues tienes una taza detrás de ti, una taza. ¿La taza? Sí, de Cinco Palabras, sí. Ahí tiene la taza de Cinco Palabras. Es que no me suena, no la he visto nunca. Ahí está. Esta taza me la trajo, a ver, no sé si se ve bien ahí. Ahí, sí, ahí. Me la trajo Mar la primera vez que nos vimos acá en Buenos Aires. Sí. Muy bien. Y confieso que no la uso, me da lástima, la tengo ahí de recuerdo. La tengo como la quiero, no la uso como taza. En el caso de Lili, ¿cómo estáis viviendo ahora mismo esa situación? Parecido a lo que estamos diciendo de España y de Argentina, se necesita también material. ¿Y cómo has visto que Cinco Palabras se haya reconvertido en estos días? Mascarillas, respiradores, lo mismo, las mismas necesidades las tenemos todos en todo el planeta, lamentablemente. La adaptación de Cinco Palabras a la situación ha sido maravillosa. Mar ha respondido justamente como se esperaba que respondiera Cinco Palabras. Hay que adaptarse a lo que haya, y en estos momentos la prioridad es el coronavirus. Todos los proyectos que tienen cinco palabras son fantásticos, pero si hay alguno que hay que poner ahora, ¿verdad? Pararlo por un tiempo y dedicarse ahora a la situación inminente que es el coronavirus. Ya después volveremos otra vez con viento en popa y a toda vela con los proyectos de alfabetización en África, etcétera. Pero lo que necesitan ahora en España ustedes son hacerle frente al coronavirus, y me parece una idea maravillosa. Bueno, además, yo no quiero entretenernos mucho más, pero sí que para despedirnos todos, sí que me gustaría que hicierais una última reflexión de qué es lo que puede pasar una vez que acabe esta pandemia y cómo vamos a estar todos y cómo va a estar Cinco Palabras. O sea, estamos diciendo que, lo decía Lili ahora mismo, ¿no? Que bueno, pues todo volverá, pero ¿cómo volverá? Alicia Manzanares, ¿cómo volverá todo? Pues yo pienso que volveremos a las andadas, porque la humanidad es un cerrojo total y absoluto. Entonces no es la primera tragedia que pasa, estamos constantemente viviendo tragedias en cualquier parte del mundo y no terminamos de aprender. Entonces, de momento, mientras lo estamos pasando y lo estamos sufriendo, vamos a ser muy buenos y nos vamos a portar muy bien, pero tenemos la memoria muy débil y se nos va a olvidar enseguida lo que estamos pasando, lo que están pasando ciertas personas, los que han perdido la vida y los, por ejemplo, en este caso, los sanitarios, que son los de primera línea, los que están sufriendo todo. Cuando toque luchar por ellos, pues nos llamaremos andana. Cuando vayamos al ambulatorio y nos den la cita 5 días más tarde, protestaremos y los llamaremos de todo porque no nos atienden. Nos vamos a olvidar muy pronto. A mí me gustaría, como dice Javier, que realmente pensáramos, que esto nos sirviera para pensar en los demás. Pero desgraciadamente yo no confío mucho en el ser humano y creo que seguiremos pensando en nosotros mismos. Gracias. Ojo, que en octubre, noviembre volveremos a estar confinados otra vez. Bueno, pues esa es la situación que parece que se nos viene encima. Por lo menos vamos a tener un año 2020 que prácticamente lo hemos perdido ya en lo que a la actividad normal se refiere. Y será para el 21 cuando a lo mejor nos echemos al monte todavía. Bueno, nunca mejor dicho, si me voy al monte de gracia y de sole para echarnos ahí todos al monte. ¿Cómo veis el día después? Vosotras... que además os dedicáis al teatro, os dedicáis al cine, el teatro va a sufrir muchísimo. Digo el teatro como cualquier otro espectáculo de música, ¿no? O de cualquier otra actividad de la cultura, ¿no? O sea, va a ser muy complicado la vuelta a la normalidad que nos dicen que va a llegar, pues yo no sé si ya este año 20 se ha perdido y ya hay que esperar al 21. Pues llegará más tarde, porque todo llega más tarde a la cultura.
Bueno, o al teatro, concretamente. O al cine, porque el cine también, tampoco es cine. Claro. Igualmente, o sea, que llegará tarde, cuando quiera recuperarse, pues habrá quedado mucho empresario por el camino, si no hay ayuda, si no hay algún tipo de apoyo, ¿sabes? Pero nosotros somos de los más castigados siempre y de los que vamos a la cola de todo. Con lo cual, ya se está... Ya ha hecho sus estragos y seguirá haciendo estragos. Y yo estoy de acuerdo ya también que soy bastante pesimista y pesimista porque de verdad creo que burro es burro. O sea, que este periodo que nos ha servido a la gente un poco más con la que yo me relaciono para reflexionar, para muchas cosas, para entender el tiempo de otra manera, las obligaciones de otra manera. Que, en fin, que nos ha llevado a la reflexión, pues hay un porcentaje altísimo de población que inculta, ineducada, que estos no creo que les haya servido para nada. O sea, seguirán ensuciando los bosques, seguirán haciendo estragos, porque es lo que suele hacer, porque eso es lo que pasa cuando... Y os llamarán a los artistas, os llamarán mantenidos, cuando gracias a los conciertos que se han visto por internet, gracias a las películas, hemos sobrellevado la cuarentena, pero al final cuando esto se pase es lo que digo yo, se nos olvida todo y se pero nos esto olvida es una cuestión la cultura. Esto es una cuestión de cultura general básica del país y mientras no vaya para adelante esa asignatura seguiremos cometiendo errores los mismos, los burros de los burros y los que no somos tan burros pues intentaremos no cometerlos. Bueno, yo no creo que sea del país de España, yo creo que sea en general. Ahí tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos ahí que nos van a decir que va a ocurrir tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es día más largo, pero concretamente hablando de este país y bueno, pero también pasa eso. Mira, en Estados Unidos no tiene que vivir en Argentina. Es una cuestión de cultura, los pueblos son una cuestión de cultura y cuanto más cultos tengamos y gente más... Que más leída y que más reflexionada. Yo creo que no es de cultura, Raci, que es un problema del ser humano en sí, que volvemos a caer en los mismos errores, no sé por qué. Y ahora esto, o sea, las consecuencias que va a traer esto no se acaba con matando al bicho, o sea, bueno, pues las consecuencias económicas, la pobreza que se va a crear, pero además estamos hablando del planeta y yo creo que el planeta de vez en cuando la naturaleza saca las garras y dice un momento. Y yo creo que debe haber algo de eso en esto que está pasando ahora, porque, bueno, no sé, no me parece que sea un problema de cultura, no me parece un problema específico de un país, me parece un problema global. Lili, en tu caso, ¿cómo ves la historia? ¿Ves cómo es el día después? Y lo decíamos, bueno, que la gente no verá el teatro ni al cine tan normalmente, por lo menos en este año 2020. A lo mejor hasta el 2021 no vamos tranquilamente al cine o no viajamos en avión por tener al lado, no saber quién llevar al lado, no lo sé. Exacto, no, la vida entera nos va a cambiar. Esto es como recuerda el 11 de septiembre, cómo cambió, por lo menos para Estados Unidos, a nosotros nos cambió la vida increíblemente. De la forma que piensas, de la forma que ves las cosas, cuando te transportas de un lugar a otro, pues estás más al tanto de otras cosas. Esta pandemia, pues nos va a llevar a algo, si no similar, hasta peor, creo yo, en el sentido de que no sabemos lo que viene, no sabemos los ajustes que hay que hacer en nuestra vida diaria, sobre todo, tú mencionabas el transporte público. Por ejemplo, las grandes ciudades que dependen tanto del transporte público, un metro, ¿cómo volveremos a transportarnos? ¿De qué manera tendremos que cambiar nuestras rutinas? Definitivamente tiene que haber algún cambio. Creo que vamos a estar más conscientes sobre la higiene, sobre el contagio y lamentablemente, como decían algunas de ustedes, el ser humano tropieza con la misma piedra, esperemos que no sea así, esperemos que esto haya sido algo que nos haya sacudido lo suficiente como para reaccionar.
pero de que la vida nos va a cambiar, igual que cuando el terrorismo, cuando nos vemos afectados por el terrorismo. Yo creo que esta pandemia es mucho más que una guerra mundial. Digo más que una guerra mundial porque ha afectado a todo el mundo por igual y todos son víctimas. No hay ganadores y vencedores, sino que todos somos víctimas. Entonces yo creo que esto afecta mucho más que la Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial. Digo como acontecimientos más relevantes que hayamos vivido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, incluso más que yo creo que las Torres Gemelas, porque no dejaban incluso a mucha gente de ver lo de las Torres Gemelas desde la distancia. Bueno, pasa en Nueva York, no va a pasar en... Luego vimos que el terrorismo saltó a París, saltó a España, saltó a Inglaterra, a Alemania, a todos los sitios empezó a golpear, ¿no? Entonces, pero eso fue como de una manera más progresiva. Aquí el golpe ha sido directo en un mes a todo el mundo. Entonces, esa situación pues hace que la cosa vaya a cambiar. Yo no sé si Javier, como artista plástico que es, esto le... No sé, una exposición, el Prado, los grandes museos del mundo, cuando se reabran, se van a abrir incluso a un tanto por ciento menos de personas que iban a verlos. Sí, sí, pero yo creo que lo fundamental de esto es que incluso dentro del campo del arte vamos a ver las cosas de manera diferente, vamos a disfrutar del arte de forma diferente. Y tras lo dicho por alguna de vosotras, que tenéis razón, de que esto, lo que está suponiendo, ¿no?, para la sociedad, lo que nos queda al final es a nosotros mismos, ese granito de arena que somos y que es nuestro comportamiento el que tenemos que cambiar. Es que no podemos hacer otra cosa. Cambiar desde nosotros mismos, aprender nosotros mismos y a partir de ahí y tratar de, bueno, de mejorar para poder mejorar a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? De todas maneras, ninguno. María, sí, digo que no soy capaz de ninguno de decirme qué va a pasar el día después todavía, ¿eh? No, porque. A ver. Claro, ¿quién se atreve a hablar del día después? Lo que queremos es que llegue el día después. Luego veremos. Luego veremos cómo lo afrontamos. Bueno, porque hablamos del espectáculo con Gracia y con Sole, de la pintura. Con Javier, pero el deporte que ama tanto África, el deporte individual como es el tenis, el deporte colectivo como el fútbol, el baloncesto, ese tipo de cosas, ¿cómo van a cambiar ese tipo de cosas? Porque el deporte, además el tenis, que es algo mundial, donde los tenistas no se circunscriben a una determinada región para jugar sus partidos a lo largo del año, sino que se mueven por todo el planeta. O sea, hoy están en Australia, mañana están en Pekín, después están en Estados Unidos o están en Europa. El deporte del tenis, con el movimiento que tiene, pero hablo del tenis, como la Fórmula 1, como las motos, luego deportes ya más colectivos, pero quizá más regionales, como el baloncesto de la NBA, el fútbol en Europa, ¿eso cómo se va a llevar África? Pues mira, yo para empezar deciros que en lo fundamental estoy de acuerdo, la condición humana es lo que es, los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Dependiendo, incluso creo que una misma persona que puede tener un porcentaje de actos buenos, por definirlo de alguna manera, y un día resulta que te sorprenden y hace algo que no te esperabas y no es precisamente bueno, ¿no? La condición humana es así y ya está. Pero yo, al contrario de lo que se ha dicho de forma generalizada, soy un poco más optimista. Creo que esto es una gran lección de vida. Yo creo que es una lección de vida. Yo creo que la vida en sí misma, la sociedad global en general, yo creo que lo que pretende, lo que se pretende, no es que lo pretenda alguien, sino la vida en sí misma, nos está hablando para que demos un giro a todo. En concreto, la pregunta que me haces, yo pienso que cuando dices volverá a la normalidad, bueno, volverá otra normalidad y nos vamos a hacer a esa otra normalidad. En concreto, yo no sé los otros deportes, pero yo en el tenis, que me están mandando continuamente a la federación cosas y tal, y ya estamos pensando, por supuesto yo no soy de élite, aunque compita en torneos internacionales, no tiene nada que ver, pero se van a reabrir ya los clubs poquito a poco, sobre todo precisamente en tenis, porque estamos a 20 metros. El tenis individual, estamos muy separados el uno del otro. Y bueno, luego desconozco es cómo se van a hacer, que es a lo que tú referías, esos grandes acontecimientos de los grandes y las grandes del tenis en cuanto a, por ejemplo, a público, a ver un determinado partido o todo eso. Pero yo estoy absolutamente convencida de que se va a encontrar otra forma de hacerlo,
otra normalidad. Yo no soy tan pesimista y creo, no creo, como dice Marga, tampoco, o sea, que la causa principal no sea la cultura, pero que la cultura es una base fundamental, por favor, es fundamental. Qué pena que no se dedique más dinero a la cultura, porque es la base, salud, cultura, en fin. Pero yo soy más optimista. Creo que es una gran lección de vida y espero que al menos un pequeño porcentaje de todos nosotros, empezando a título individual, empecemos a buscar otras normalidades. Y yo creo que saldremos. Lo pasaremos mal, va a ser devastador a nivel económico y habrá que luchar, pero esto lo ganamos. Si no es a finales del 20, será en el 21, pero otra normalidad y para adelante. Gabriela, en tu caso, ¿cómo es desde Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tengo una mirada bastante optimista. Me gusta pensar que todo esto que está pasando lo vamos a superar. La humanidad ya superó otras crisis. Tal vez esta para nosotros es única y es la más grande porque no vivimos otras antes, pero yo creo que vamos a terminar habiendo desarrollado una resiliencia comunitaria mucho mayor, haciéndonos fuertes frente a otras adversidades futuras, que esto nos unió como sociedad planetaria que somos, y que vamos a ir encontrando estas nuevas normalidades de las que hablaban recién, ¿no? Cómo volver, y que esto es el fondo de este concepto de resiliencia, ¿no? No es volver a ser lo que éramos, sino ser mejores. ¿Cómo hacemos para que esa normalidad, entre comillas, sea otra normalidad y que sea superadora con respecto a la anterior? Así que ojalá nos pase eso como comunidad. Pues ya para terminar, un último mensaje rápido, una frase para los escritores solidarios de 5 palabras. Alicia Manzanares, ¿qué les dirías? Que hay que seguir en la brecha, hay que seguir trabajando, hay que continuar activos. Hay que continuar. Están aplaudiendo ahora. Ah, que están, es las 8 de la tarde. Mira lo que decimos así, 5 palabras. Mira. Bueno, pues con estos aplausos nos vamos a ir despidiendo. Gracias, solo una última reflexión. Que tenemos que seguir todos fuertes y tenemos que combatirlo y con la solidaridad a través de la escritura o a través de las artes o a través de lo que haga falta, pero granito a granito. Granito a granito y... Marga, una última reflexión. Pues nada, que adelante, que nos adaptaremos, porque el ser humano, eso, saca lo peor, lo mejor, y sobre todo se adapta a lo que echen, eso está comprobado, nos adaptaremos a lo nuevo que venga, pero hay que luchar mucho, y sobre todo, no sé, ser mejor persona cada día, más solidario, y bueno, y de esto sacaremos una lección que nos está dando esta desgracia. África. Pues nada, mirar hacia la luz y esperanza, 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 creer en nosotros mismos, sacarnos de dentro lo mejor que llevamos y luz. Javier. Yo después de este momento tan agradable que he pasado con vosotras, se me ocurre reinventémonos en el otro, reinventémonos en la otra, en vosotras. Gracias por todo. Gabriela, ¿qué mensaje le darías a los escritores solidarios de 5 palabras desde Buenos Aires? Bueno, quiero agradecerles por este momento tan, tan lindo vivido, y tal vez invitarlos a seguir abrazando, ahora que no nos podemos abrazar, a seguir abrazando con palabras. Lili del Riego, desde Miami, desde Estados Unidos. Continuar como hemos hecho siempre, y no perder la esperanza. Volveremos, 5 palabras volverá o continuará, y con todos sus escritores y con escritores futuros que todavía no conocemos, porque cada día se incorporan más, ¿verdad? Porque fue un grupo que empezó al principio, pero esto crece y yo no veo por qué 5 palabras va a dejar de seguir creciendo. Lo que hay es que adaptarse y con fe y esperanza continuaremos. Pues muchas gracias a todos por participar de esta reunión telemática, que es, parece, la nueva forma que hay que hacer de reunirse sin riesgo de contagiarnos los unos a los otros. Además.
Lo que más pronto contagiar que... otras cosas que no sean el virus, esas cosas buenas que tenemos, eso sí que nos podíamos contagiar, ¿eh? En lugar de poner pantallas, ahí más cercanía. La esperanza de que más pronto que tarde los abrazos no sean virtuales, sino que podamos vernos y abrazarnos y acunarnos como necesitamos y como nos merecemos. Meternos. Aquí, lo que sí se está tan agradable, lo que sí habéis contagiado, algunos, otros somos más pesimistas, ha sido una inyección de optimismo. Y desde luego seguiremos adelante, sobre todo mientras Mar esté por ahí, porque con Mar o sigues. O sea, eso está claro. Sí. Pues ahí estaremos. Cuando Mar me llamó para hacer palabras, me dijo que me doy. Abrazos para todos. Un abrazo fuerte. Muchos besos. Abrazos para todos. Un placer haberos visto otra vez. Igualmente. Los abrazos que sanan, ahí están, de Gabriela, de la Tenencia de la Palabra. Gracias, Sole, hasta luego. A todos. Chao. Gracias, Juan Antonio. A vosotras. Cinco palabras, todos la mano de cinco palabras para. Cinco palabras. Cinco. Un beso para todas, para todos.